No dejaré que te separen de nuevo de mí, padre. Resiste. Es un sermón. No contaré nada nuevo. Conoces todo lo que voy a decir. Mi padre era médico. No me crió para que fuera como él, sino para modelar un mundo ideal. Debía enseñar un sencillo cálculo moral. La gente de madre está detonando las cargas. No tenemos mucho tiempo. Por el bien común. Mi padre lo llamaba el imperativo de prioridad. ¡Para adentro! ¡Ah!
Las estrellas brillarán y centellearán. ¿Un fan? ¡El fuego! ¡El fuego es real! El bien es placer en ausencia de sufrimiento. Entonces, ¿qué es el bien mayor? Para calcular el placer o el sufrimiento de la mayoría, debemos valorar la dimensión del tiempo. Con este desastre de memoria, necesito alguna regla mnemotécnica para no olvidarme del código. Piernas marrones, bocas rojas, brazos azules, ojos verdes. Y ahora, a guardar esto. No contaré nada nuevo. Conoces lo que voy a decir. Mi padre era médico. No me crió para que fuera como él, sino para modelar un mundo ideal. Debía enseñar un sencillo cálculo moral. El mundo debe soportar cada decisión, cada vida o muerte por el bien común. Mi padre lo llamaba... Ya casi estamos en el ala pediátrica. Supongo que nos lo pondrán difícil. Como siempre has dicho, no debería vagar por la ciudad en mi estado. Pero sin poder salir, es difícil enterarse de lo que ocurre en el mundo. Así que estoy aprendiendo en casa. Esto, creo, es un juego de té de porcelana, de estilo Luis XV. ¿No es así? Ah, el sonido es fascinante. Y esto se llama vidriera, hecha a mano por tu rebaño de adoradores. Se han tomado muchas molestias para conseguir un buen parecido, ¿no?
cosas no son de color de rosa en la pequeña granja colectiva de Lamb, por mucha influencia que tenga sobre los internos. No hace más que alimentar con su gente el programa de Big Daddies de Ryan para mantener vivo al resto de su rebaño. Empieza a perder el control. Weir tendrá que duplicar los celadores en las intersecciones principales. Necesito recordarte, Sinclair, que ahora Lam es problema tuyo. Ya no es ciudadana de Rapture. Esa era la condición. Quería su experiencia y ahora la tienes. Ryan Industries es tu cliente y solicitamos candidatos de prueba de entre tus sujetos. Los protectores viven poco tiempo. Lam sería el Mesías, ¿no? Pues véndele un sacrificio para salvar al rebaño. Cuando te hayas deshecho de ellos, necesito una señal. Pulsa el botón de llamada de esa ventana y actuaré. Yeah.
despertaré a las niñas. Son más fuertes de lo que creen. Con su ayuda evaporaré toda el agua y saldremos de aquí. Adelántate, padre. Las liberaré lo más rápido que pueda, como me enseñaste.